Otra fecha más de Lado B Producciones junto a los Monos Cabrones, que en esta oportunidad están haciendo una mega fiesta, fiesta primate nosotros le decimos, en donde van a estar justamente festejando sus cinco años de vida. Es una banda que la verdad que representa a la provincia en lo que es su estilo, porque son una de las únicas que hace ska punk acá en Formosa y que realmente están saliendo muchísimo a tocar afuera, en todo lo que es el NEA. Han estado también tocando mucho en Paraguay, tienen muchos amigos allá en Paraguay. Han estado tocando también y participando en Rockear, en un evento muy importante allá en Buenos Aires. O sea que es una banda que realmente la está pegando fuerte. Es una banda que para mí la considero una banda mini empresa. O sea que toda la producción la hacen ellos, es 100% local. Sus videos, sus discos, todo lo que es la parte de marketing, merchandising, todo hacen ellos. Así que creo que esa noche va a ser muy linda, que se va a estar realizando este viernes en Camelot. Otra vez, Camelot siempre abriendo las puertas a las bandas locales y dando un lugar muy importante para que las bandas puedan hacer un evento legal, seguro y cómodo, en donde van a estar también tocando dos bandas amigas. Una de ellas es la banda local Carnadas, que hace una banda bastante rockera, donde fusiona muchos estilos. Y viene una banda que se dice llamar funk fuerte, que son los chicos de Rima con tu vieja remera de Chaco. Así que la propuesta va a estar muy interesante, porque son estilos totalmente diferentes las tres bandas, en donde se prometen muchas cosas, muchas sorpresas, van a haber premios, sorteos. Las entradas están a 30 pesos y en puerta 50. Así que tienen que sí o sí ir. Yo creo que los monos le van a seguir contando más cosas de lo que va a ser esa noche. Cumpliendo 5 años de banda, está en los escenarios de Formosa y de todo el país. Y bueno, como decía Vivi, va a ser una linda fiesta con bandas amigas, con sorpresas algunas, y bueno, cerrando un ciclo de la banda, media década que ya estamos ahí con esto. Y bueno, despidiendo también lo que fue nuestro último disco, porque el año que viene se viene una nueva producción, que bueno, promete mucho. Estamos hace un tiempo largo trabajando en esto, así que bueno, ahora cerramos el año y nos despedimos de alguna manera del Chiquiropo, que se llama nuestro último disco. Y bueno, le invitamos a toda la gente que pueda y que quiera ir. Camelot va a estar 30 pesos anticipada, y ahí 50. Y que bueno, que apoye el rock local y las producciones, que bueno, cuesta mucho encararlas, pero gracias a gente que se copa como Lado B y Camelot, podemos festejar nuestro cumpleaños. Vale, siempre hay cambios, como dice acá Pitu, ¿no? Que no solamente en lo musical, sino también en el sonido que están buscando, ¿viste? Pero ellos siempre se mantuvieron, digamos, dentro de lo mismo. Sí, por ejemplo, Capo, el que toca la guitarra, es más del punk, le gusta más el rock fuerte. Así, el bajista también comparte mucho. Y bueno, y el ska también tiene su técnica, su estética. Y creo que la fusión que hacen entre todos está buena. Además, meter viento, que no es nada sencillo tampoco, así que ahí está tu desafío. Claro, bueno. ¿Dónde encajamos? Porque somos dos los que hacemos viento. Está el de la trompeta y yo también, que estoy hace poco, así, digamos. ¿Y el público, como que tienen seguidores ya? Sí, tienen su público que siempre le va a ver. Generalmente siempre comenzaron con los amigos, ¿no? Y después el amigo les lleva al otro amigo y así. Y le gustan. En la radio la vez pasada estaban diciendo, mirá, te hago escuchar esta banda, ¿no? Y le pone Monos Cabrones y dice, ah, mirá qué bueno, estos son de acá, le dicen, ah, y se sorprende la gente porque es diferente, ¿no? Los que quieran ir, ¿no?, el viernes, está 30 pesos la anticipada y los puntos de venta son Maldito Skate Shop en Fontana 826, El Ajite Rock en Avenida Italia 1246, en Calle Tatú en Avenida Independencia 237, Ruta 40, acá en el centro de Saavedra, 217. Y Overdrive Music, en Avenida Guniski, 3695. Así que ahí conseguí tu entrada, acércate y bueno, no tenés excusa, porque hay un montón de puntos de venta para ir, ¿no?